Desde el 5 de diciembre está funcionando este nuevo horario, en lo cual es en la oficina central, donde están las cajas, contribución, semoviente y la parte de tránsito. El horario va de 9 a 15 y las demás dependencias del municipio, lo que sea obras y servicios, funciona normalmente. Sí. ¿Será entonces la atención al público? ¿Lo demás ya estará con normalidad? ¿El caso de tránsito? Sí, es la atención al público, la parte de libreta de conducir, la parte de empadronamiento. Todo eso se adecua al horario de verano de 9 a 15 horas. Bueno, hablando sobre la fiesta de fin de año de los municipales, nos informaron que se viene preparando algo grande. Sí, como se ha hecho los años anteriores, el 22 de diciembre vamos a estar realizando la fiesta municipal. La hacemos en el Remanso y déjame agradecer a todos los comercios y empresarios de la ciudad que han colaborado con algún obsequio para ser sorteado entre los funcionarios. También otro tema es que se vienen las licencias. ¿Cuándo van a ser las licencias? En su mayoría, los funcionarios de obra y servicios salen el 20 de diciembre y van a gozar de la totalidad de su licencia, de sus 20 días, y volviendo, retomando los trabajos más o menos por el 21 de enero. ¿Y ahí saldría otra parte o no? Sí, ahí vamos rotando, salen algunos ahora y otros más adelante, pero en la gran mayoría salen ahora en diciembre.